Buenas tardes, familia católica radio. ¿Cómo están? Oiga, familia, pues yo espero que usted esté lista y listo para conversar con nosotros aquí en su programa Somos Cuidadores, porque, oiga, ya son las 3 y 10 de la tarde, momento en el que usted detiene lo que esté haciendo para acompañarnos a una buena conversación con su taza de café, con su refresco, con su limonada, mire, con lo que usted prefiera. Lo importante es que se siente junto a nosotros para conversar de temas de cuidado, principalmente de un adulto mayor. Como cada semana les saluda el doctor Ángel Muñoz Alicea, el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Oiga familia, qué gusto estar con ustedes, sin duda, eh, cuando nosotros llegamos aquí y arrancamos con Somos Cuidadores, sabemos que el fin de semana está más cerca. Así que... Gracias por acompañarnos esta semana a los que nos escuchan a través de Católica Radio, pero también a todas esas personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas eh, digitales, como lo es Spotify, lo es YouTube. Así que nuestra familia extendida de Latinoamérica y el Caribe, esos cuidadores de México, Colombia, eh, República Dominicana, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, de hecho hasta de España, familia. Qué gusto que nos acompañen. Porque usted que me escucha, al igual que ellos, tiene acceso a nuestro contenido 24-7 a través de las diferentes plataformas. Usted lo que va a hacer es lo siguiente: una vez acabe el programa, no es ahora, cuando termine el programa, va a acceder a las plataformas, a la de su predilección, y va a escribir en el buscador Somos cuidadores. Oiga familia. Y ahí usted va a tener horas, como le dije, horas de contenido de temas relacionados con el cuidado de un adulto mayor. Por ejemplo, va, puede conocer acerca de las demencias, el Alzheimer, el Parkinson, eh, el cuidado en el hogar, el manejo de medicamentos, acerca de la mediación de conflictos entre las familias, de los derechos, de aquellas leyes que de alguna manera pueden eh, beneficiar o pueden estar, mire, ahí que usted debe conocer, ya sea porque eh, le atañe al adulto mayor o a usted como cuidador y familia. Mira, entre otras muchas. Así que. Yo le sugiero que acceda a nuestro contenido, pero solamente le voy a dar una tarea adicional, familia, y es que el conocimiento es para compartir. Así que cuando usted identifique un tema que algún familiar, algún compañero de trabajo se pueda beneficiar, usted lo de Share para que pueda tener acceso al contenido y beneficiarse de las recomendaciones que brindan los invitados, porque cada programa nosotros tenemos un invitado que le brinda recomendaciones. Así que recuerde que está disponible. O si mira, si usted quiere dar como un repasito, porque en ocasiones recordamos que escuchamos algo de un tema, de una necesidad que tenemos ahora, pero como en el momento no era tan importante porque no me afectaba, pues a veces como que, eh, pero ahora tal vez sí. Así que le invito a que acceda. Así que ya saben que está disponible. Eh, le invito a que también, eh, oiga, le, le doy a saber algo. Si a usted le gusta cocinar, sepa que también tenemos eh, con nuestra chef Yadira. Eh, recetas con sabor y salud para que usted pueda hacer una comida que se pueda beneficiar el adulto mayor y usted y hacerle en familia. Así que sepa que están disponibles. Bueno, familia, ahí dentro de hecho, de hecho, como spoiler alert, el invitado que tenemos hoy ha estado con nosotros en otras ocasiones hablando de temas relacionados eh, a la situación de los adultos mayores. Así que le invito que usted pueda buscar el contenido de esa entrevista, esa visita que nos de nuestro invitado de hoy para que pueda eh, eh, comparar y ponerse al día, ¿verdad? Eh, pero bueno, ¿qué tenemos hoy familia? Sin duda saben que en la actualidad hemos visto que, que el tema del abandono de los adultos mayores en las instituciones hospitalarias ha sido algo que ha, ha causado un gran revuelo. Y es que tengan en cuenta que Puerto Rico ocupa el séptimo lugar en el mundo en la población de adultos mayores, por si usted no lo sabía. Por si usted no lo sabía, ¿para qué? Esté al tanto, así está envejeciendo nuestro país. Y de hecho, el Colegio de Médicos de Puerto Rico eh, eh, mencionó que entre unos 800 a 1000 adultos mayores han sido abandonados en hospitales en Puerto Rico cada año. De hecho, para que tenga una idea, familia, la administración de familias y niños del Departamento de la Familia hasta febrero, cuando compartió en entrevistas los números que tenían, reportaron que había mil. 741 nuevos casos de maltrato a adultos mayores y de los cuales 494 eh, tuvieron que ser trasladados a eh, hospitales por, por abandono o a centros de cuidado que tiene el departamento de la familia. Yo esto es un, un tema que saben está muy cercano a nuestro corazón de la universidad y lo que es la escuela para cuidadores porque sin duda estamos ahí así que ante este Aumento o visibilidad, yo creo que esto es algo que vamos a discutir con nuestro invitado hoy. Si es que realmente es un aumento o una mayor visibilidad porque se ha creado conciencia. ¿Cómo nosotros podemos prepararnos o cómo los hospitales o las clínicas de salud pueden prepararse ante esta situación? Y si hay que, oiga, modificar los protocolos. Pero todo eso, familia, lo vamos ahora a conversar con nuestro invitado, el doctor Francisco Iván Báez Borrero, quien es el director de programas institucionales. Para el Centro Episcopal San Lucas, tiene unos 34 años de experiencia en familia en el campo de la salud, y además de eso es psicólogo industrial organizacional. Así que, además de un gran amigo de aquí de la Escuela y de Somos Cuidadores, así que, doctor Baez, bienvenido nuevamente aquí al programa, qué gusto tenerle. Muchas gracias por la invitación y gracias por este espacio que es tan necesario para nuestra sociedad. Cada uno de tus radioescuchas, un saludo muy cordial y. Queremos recordarle que todos somos importantes a la hora de cuidar de nuestros adultos mayores. Todos tenemos algo que aportar. Así mismo, yo, como, como mencionamos regularmente, al final del día, cuidadores somos todos. Uh -huh. eh, ya sea principal, secundario, de relevo. Oiga, y si usted no ha sido cuidador, con estos datos, eh, doctor, del de, de envejecimiento de nuestra población puertorriqueña, nos va a tocar. Si no le ha tocado, le va a tocar. Así que... ¿Qué usted cree de eso? De alguna manera, ese es el proceso, el ciclo de la vida, donde todos en algún momento vamos a llegar a una etapa de adultez mayor. Y realmente estamos o no estamos preparados para eso, eso es bien relativo. Porque, así, así mismo. porque es relativo, porque muchas personas pueden hacer sus planes de trabajo, sus planes de acción para poder decir que están preparados para llegar a esa temporada de, en el ciclo de la vida, pero no necesariamente es así. La experiencia que nosotros tenemos desde el punto de vista clínico en el área de hospital, pues cada vez nos damos cuenta que es más necesario el proceso de educación, el proceso de orientación y el proceso de planificación en la familia, porque todos somos vulnerables y en algún momento se va a afectar la salud del individuo y cuando se afecta es cuando más nosotros necesitamos de esa de ese cuidador de, o de esa mano ayuda para que nos dé continuidad. Oye, eh, doctor, y, y yo creo que una parte importante es resaltar la figura del cuidador familiar, uh -huh. porque, ¿verdad? Si ya lo alineamos con, en el contexto de, de, de los hospitales, que es que uno de esos expertise, sabemos que la, llega el paciente, llega la persona, yo creo que la persona llega y de, luego que se convierte en paciente. Uh -huh. eh, pero, oiga, cuando ya termina el tratamiento o, o la situación que lo llevó, quien lo acoge y da continuidad muchas veces eh, a los tratamientos es ese familiar. Así que que sin duda eh, se convierte en, en, yo digo que un personal de apoyo, no solo para el, para el, 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 el paciente, sino también para, para el hospital. Claro, mira, y no tan solo el familiar, porque existe también el cuidador o el ser significativo, que muchas veces no es ni... Ni tienen una relación sanguínea. A veces un vecino, un amigo o una persona que simplemente tuvo una relación afectiva con ese individuo, con ese paciente y es quien asume la responsabilidad. Lamentablemente, ese no es el hecho que nosotros estamos viviendo en nuestros escenarios de salud, porque en nuestros hospitales, todos los días, por decirle una palabra que no quiero que suene dantesca, ¿verdad? Pero sí todos los días nosotros nos encontramos con adultos mayores que son olvidados o que son dejados en la institución, ya sea con, con movilidades físicas o mentales, porque va atado en, en las dos áreas, o más aún, trasciende, ya no son tan solo los adultos mayores los que nos dejan tal vez al cuidado del hospital, por no decir abandonados, ¿no?, también nos dejan menores y nos dejan personas que, por alguna condición de salud, su familia o sus seres significativos o allegados, pues no quieren asumir la responsabilidad y se quedan allí en el hospital. El Departamento de la Familia, como muy bien mencionaste, tiene estadísticas muy actualizadas y nosotros hemos creado alianzas para trabajar desde el momento que el paciente llega al hospital e identificamos por esos determinantes sociales cuál es la necesidad. Y si son vulnerables o no, a que van a permanecer una estadía prolongada en la institución. Así que comenzamos a trabajar de antemano con ellos. Algo bien importante que yo quería recalcar en esta tarde es que nosotros, como institución, no nos queremos ver como que somos una parte punitiva o que somos una parte que queremos pasar juicio sobre el cuidador o sobre las personas que son responsables del paciente o no. De hecho, de hecho. Uno de los estándares de la Joint Commission que estableció en este año, que es la meta nacional número 6, es precisamente el hecho de las disparidades, la equidad y la diversidad. Y dentro de eso, ¿por qué lo traigo? Porque nosotros como institución hemos asumido un rol más objetivo, más empático de poder identificar en el paciente y sus cuidadores cuáles son las necesidades reales que tienen. Y si pueden, esas necesidades se van a trascender, pues el alta si le pueden dar continuidad o no. Así que a través de esta meta nacional que tenemos que identificar si hay disparidades o no, a través de esta meta nacional que tenemos que identificar términos de equidad y de diversidad, que es múltiple, eso es bien amplio, nosotros vamos a trabajar entonces con el paciente y sus familiares para poder identificar cómo lo podemos ayudar. De, de hecho, una de las cosas que, que mencionas, que me causa... Eh, me hace pensar, y es que ciertamente no es lo mismo. Bueno, claro, tal vez la práctica o cómo se siente es tal vez similar, pero no es lo mismo cuando dejan a alguien abandonado, que literalmente la, desaparecen, uh -huh. versus cuando dicen, mira, es que realmente ya no lo puedo tener o yo no lo puedo cuidar o no me uh -huh. quiero hacer cargo por las mil y una razones ¿verdad? Que, que eso puede conllevar. Y cómo les toca a, a las instituciones, como bien mencionas, eh, tener esos protocolos para para acoger o asumir esa responsabilidad, porque claro. no es menos cierto que, verdad, si lo vemos desde el derecho, usted eh, el hospital es o la institución es una personalidad jurídica, claro. No es que una persona en sí misma que habla que la acoge, sino que son sus empleados, los trabajadores sociales, los, los clínicos. Eh, y me, me hace pensar que me lleva a preguntar, eh, doctor. ¿Cuáles son esos protocolos o en qué consisten? En eh, ejemplo, ¿verdad? Los que pueden, no, no me refiero específicamente a donde usted trabaja, pero pero sé que conoce mucho de los diferentes hospitales. Esos protocolos que de alguna manera, desde inicio, cuando llega una, una persona eh, que, que tal vez levanta bandera de que mira, llegó solo o llegó con alguien que tal vez no tiene mucha información, ¿cómo, cómo trabajan esa, esa sí. ese tipo de gente? A nivel ah. institucional nosotros hemos estado trabajando con nuestro equipo multidisciplinario, entiéndase facultad médica, enfermería, trabajo social, tecnólogos o terapistas, porque son muchas las personas que intervienen con el paciente y no necesariamente todas las personas pueden identificar o no. Determinantes sociales que van a desencadenar en una necesidad posterior para el paciente. Así que hemos estado trabajando con nuestro personal, adiestrándolo, dándole charlas continuas para que, para que ellos reconozcan o puedan identificar esos factores de riesgo o esos factores donde podemos identificar que el paciente por alguna razón va a presentar en su momento de alta una situación como esta. Que sus cuidadores no lo pueden cuidar o simplemente no los quieren aceptar nuevamente de vuelta. Aquí hay algo bien importante que lo tengo que mencionar y es que dentro del proceso de orientación que nosotros le estamos dando a nuestro personal para que sea un poquito más enfático y le presten más observación a esos determinantes que son factores de riesgo que pueden afectar el tratamiento o la estabilidad de ese paciente para que ellos lo notifiquen. ¿verdad? No necesariamente es que lo tengan que trabajar, porque probablemente el médico lo que va a hacer es que le va a poner una consulta a trabajo social. Trabajo social va a venir a hacer su estudio, su análisis, valga la redundancia social, pero tampoco va a tomar la decisión final. Ellos van a buscar más allá dentro de su análisis cuáles son los recursos o la ayuda que este paciente necesita. Para eso es que se encarga entonces planificación de alta. Ahora, si nosotros tenemos un personal educado, adiestrado para identificar estos factores, pues obviamente de entrada vamos a comenzar a trabajar para que el paciente pueda salir con los recursos o las ayudas necesarias. Sin olvidar el cuidador. Claro. Te quiero traer dos palabras clave, que son palabras clave de mi disertación doctoral, que la estamos trabajando, buscando información empírica para nosotros poder aplicarlo al escenario. Nosotros empezamos a trabajar lo que era la fatiga por compasión y la incivilidad en nuestros profesionales de la salud. Pero nos hemos dado cuenta que también el cuidador le da fatiga por compasión. Y al presentar los signos y síntomas de la fatiga por compasión, comienza a experimentar y a desarrollar actos inciviles sobre los demás. Así que si nosotros tenemos un personal adiestrado que pueda identificar los signos y síntomas que van a desencadenar en esta situación, pues nos va a dar a nosotros la posición o el estándar para nosotros poder trabajar con el cuidador también oye doctor sabe que acaba de hacer un gran spoiler alert, un adelanto porque precisamente nosotros vamos a tener el próximo programa que vamos a tener es con la doctora Yajera Reyes hablando precisamente de esto, de cómo el profesional de la salud y, y los, los profesionales de la conducta humana también porque no nos quedamos atrás uh -huh. y los que están en las clínicas deben estar atentos ante todo esto que usted claro. menciona para poder ser sensibles y que banderas rojas no se nos pasen de largo uh -huh. ante situaciones o escenarios como el que como el que usted ha mencionado, porque ¿verdad? Oiga, familia, vamos a ponernos en este en este espejo, ¿verdad? En esta situación, cuando trabajamos en ciertas áreas, ya vemos los casos que son similares, lo que cambia es el protagonista. Claro. Y en ocasiones eso puede hacer que pues mira que ¿Verdad? Como decimos, ya no llores, ya no me dé sentimiento, porque lo veo como parte del proceso, pero cada historia es única. Aunque la historia puede ser similar, es única la historia, y sobre todo los integrantes que están viviendo esa historia. Y el ser compasivos, como dice el doctor, es crucial al momento de poder identificar, espérate, mira, aquí tal vez no va a llegar a abandono, pero siempre y cuando se le den herramientas en el transcurso, para que esa familia, ese cuidador, como bien decía, a lo mejor ese vecino que se está haciendo cargo porque por es buena persona, pues va a tener que hacer posiblemente algún ajuste. Esto es un cambio eh, cultural que no tiene nada que ver con la generación, ¿verdad? Porque yo quedó comprobado dentro de nuestro, nuestra disertación doctoral que la generación no tiene nada que ver con el comportamiento. Tanto jóvenes como adultos como intermedios se comportan prácticamente de la misma manera. El hecho está en, en nosotros poder... Ir eh, ser reactivos con nuestros empleados, con nuestro personal, y darle las herramientas necesarias para que no tengan un comportamiento punitivo, un comportamiento que señalen al cuidador. Al contrario, vamos a buscarle los recursos necesarios. Muchas veces no es que el paciente o el, ser, o el familiar o el ser significativo no es que no quieren cuidarlo. Es que simplemente no tienen las herramientas o simplemente no están preparados. Pero si yo como institución donde lo tengo, asumo la responsabilidad de darle las herramientas, de orientarlo, de educarlo, pues probablemente voy a tener un resultado más positivo que no es el abandono. Siempre se va a dar de alguna manera, claro. pero lo vamos a ir minimizando, vamos a ir mitigando el riesgo de que ese adulto mayor quede abandonado si yo soy capaz de identificar y trabajar con el cuidador. De hecho, antes de hacerle otra pregunta, antes de irnos la pausa. Quiero, quiero mencionar esto y es que realmente el que se estén eh, documentando un aumento de casos es bueno, familia, ¿por qué? porque es que no quiere decir que esos casos no existían. Uh -huh. Ante cada caso que se reporta hay cuatro, cinco, diez que no lo que, que, que no se reportan. Así que, de alguna manera, eso es importante porque las personas se están haciendo sensibles al asunto y mira, y pueden levantar bandera, porque no todos los abandonos se dan. En los hospitales, a veces se dan en los hogares, se dan en las casas. Así que, sin duda, eso es importante porque cuando algo se levanta bandera, podemos tomar acción. Eh, antes de irnos a la pausa, doctor, me gustaría hacerle una pregunta adicional, basada en lo que me está mencionando, y es que lo escucho y pienso con qué frecuencia entonces eh, las instituciones, las clínicas, por ejemplo, deben revisar estos procesos de uh -huh. atención y cuidado, eh, eh, y, y de verdad, y estos protocolos, porque como bien mencionabas, no tiene que ver con generación, pero sin duda los tiempos cambian. Claro. Pues Así mira, que ¿qué tan frecuente? Qué en qué tan el caso frecuente. particular de nosotros como institución, nosotros dos veces al mes realizamos lo que se conoce se conoce a nivel institucional como los adiestramientos anuales. Dentro de esos adiestramientos que participa un, una gran cantidad de nuestros empleados, a fin de año hemos cubierto el 100%, el 100% perdón, de nuestra empleomanía. Ahí es el momento oportuno para nosotros aprovechar y tocar este tema, orientarlos, adiestrarlos, darle los recursos y las herramientas necesarias. Pero no se queda tan solo ahí. Cada supervisor, cada director, cada gerente es responsable de darle continuidad en su departamento. ¿Por qué? Porque ellos son los que están el día a día con el paciente y con el familiar y con el cuidador y con el ser significativo. Así que tanto. Los, nuestros líderes como nuestros empleados, día a día se les está reforzando este proceso educativo para que ellos aprendan a identificar siendo objetivos y empáticos, no buscando ser punitivos en el proceso, porque cuando nosotros asumimos el rol de punitivo, se nos van a distanciar más claro. y se alejan. Así que si nosotros somos compasivos, si nosotros los traemos, si nosotros logramos crear una alianza o una relación afectiva en ese momento con el cuidador, pues vamos a tener mejores resultados. Quiere decir que, ¿verdad? Si lo podemos uh, podemos verlo de esta manera, y es que podemos invitar, yo creo que esta sería una recomendación ya de entrada, de que los hospitales, la, ¿verdad? Y no queremos, no queremos que se perciba que toda la carga es del hospital, pero no. es que. Si lo tiene ahí, pues pues tocó. Es como cuando los clínicos eh, tenemos una persona que, que se va a atentar, con, que tiene un plan para uh -huh. atentar contra su vida, pues tenemos que asumir la custodia de él, la responsabilidad la tenemos nosotros. Eh, y entonces me parece importante el que destacar que una parte importante de, los, de las capacitaciones... Y los adiestramientos no es únicamente el conocimiento del proceso, ¿verdad? Lo procesal, sino es la empatía, la inteligencia emocional. Como bien mencionaste, ese balance entre ser objetivo uh -huh. y, y lo que eso implica, que no es tan sencillo, uh -huh. ¿verdad? Porque no es tan sencillo. Ahí se mezcla la experiencia de trabajo con la experiencia de personal de, que, que hemos tenido. Pero ¿cómo enseñamos? cómo claro. adiestramos con empatía. Claro. Yo creo que eso es crucial, porque no todo el mundo está en una situación que quiere. En muchos están en una situación que les tocó, que, que no hay forma, ¿verdad?, de, de hacerlo diferente. Bueno, no habían tenido forma de hacerlo diferente hasta que llegan a estos espacios. Mira, yo soy parte de este adiestramiento anual, se da dos veces, dos veces durante el mes, ¿verdad? Se dan y se reúnen los empleados. Y yo comienzo hablándole del autocuidado. Si nosotros no aprendemos a cuidarnos a nosotros mismos, nosotros no podemos cuidar a los demás. Y desde allí es que parto para poder llevar el mensaje de que nosotros, y es nuestra responsabilidad, que el paciente y el cuidador nos pertenece. wow ¡Qué fuerte eso! Y, y yo, lo, vamos a dejarlo ahí stand-by, doctor, porque tenemos una pausa y me gustaría que, que podamos abundar. Mucho, sobre, bueno, aún más sobre esa parte donde hablamos de hasta qué punto ese pertenecer es, somos responsables, lo acogemos, podemos hablar de, de, de lo preventivo, de recursos de apoyo para también esos cuidadores que conozcan lo que hay. Pero, familia, eso lo vamos a conversar en el segundo segmento, porque hoy usted está escuchando su programa Somos Cuidadores, acompañado del doctor Francisco Iván Báez, conversando acerca de eh, el rol del hospital y las instituciones. Ante el alza de los abandonos de los adultos mayores en los hospitales. Pero recuerde que si usted tiene dudas, preguntas, oiga, o desea que le demos voz a sus historias, usted nos puede enviar un correo electrónico a somoscuidadores.edu Somoscuidadores.com.edu y nosotros con mucho gusto le damos voz a sus historias, respondemos su pregunta o invitamos a un experto para que la responda aquí en el programa. Nosotros vamos a una pausa, pero regresamos rapidito aquí a Somos Cuidadores. Bueno, familia, aquí nos encontramos de regreso en su programa Somos Cuidadores. Oiga, y si usted acaba de sintonizar porque se acaba de montar en su vehículo, porque salió de una cita médica o estaba en el supermercado o en la farmacia, mire, no hay problema, llegó a tiempo, usted recuerde. El segundo segmento es donde están las recomendaciones de nuestros invitados. Oiga, familia, y hoy tenemos a un gran amigo de nuestra casa y es a el doctor eh, eh, Francisco Iván Baez Borrero, que ustedes lo conocen porque ha estado con nosotros en, en otros momentos. Así que. Hemos estado conversando acerca de la situación del abandono de los adultos mayores en los hospitales y cómo las instituciones pueden revisar sus protocolos, sensibilizar a su personal, entre otras cosas. Así que yo le invito a que, si usted acaba de sintonizar, cuando termine, mire, acceda a nuestras plataformas para que pueda ponerse al día y ya sea ver el primer segmento o si se ha perdido alguno de los temas anteriores, pues mire, puede hacer un catch-up. Eh, desde cualquier parte del mundo donde esté o cualquier hora en que usted desee consumir nuestro contenido, ¿ok? Así que recuerde que eso es parte del compromiso social que tiene la Pontificia Universidad Católica y el Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad con no solo la familia puertorriqueña, sino también con nuestra familia internacional. Pero continuando, eh, doctor, sin duda, yo creo que, que eh, cerramos el segmento anterior hablando de de la empatía y la parte de sensibilizar al personal. Yo creo que eso es un, un, una situación complicada en ocasiones por, por múltiples factores, ¿verdad? Porque eh, sin duda las personas tienen situaciones personales que le pueden afectar, situaciones laborales también, y en ocasiones pasa que es, eh, ¿verdad? No es menos cierto que somos humanos. Y cuando vemos una situación hacia un adulto mayor que, que no, es difícil procesar, sin duda, nuestra parte humana está ahí. A veces, pues pueden surgir emociones que de alguna manera pueden incidir en ese trato. Pero me gustaría un, un poco eh, continuar el, el hablando de, Hablado de esas medidas preventivas y me gustaría entonces adentrarnos como que esos recursos de apoyo. Yo creo que, que la parte de asesorarlos, cuando usted mencionó de, de, de hablarles a esos cuidadores o a esos familiares, ¿verdad? o a esas personas en el proceso de alta o antes del proceso de alta es crucial. Así que me gustaría un poco si, si pudiera mencionar algunos recursos de apoyo que las instituciones podrían brindarle, ya sea al mismo adulto mayor, oye, que no todo el mundo tiene cuidador, es la verdad. Claro. O a esos cuidadores en cuanto a, por ejemplo, eh, si suelen darles recomendaciones o recursos como grupos de apoyo, educación, información, un poco sobre eso. Claro, mira, eh, como muy bien te, le mencioné previamente, nosotros tenemos que ver al cuidador, eh, al ser significativo o la persona responsable, como que es parte del asunto, ¿verdad? Que es parte de la atención. Nosotros no, no, no lo podemos desconectar y no podemos ser personalistas. Volvíte, repito, nosotros no podemos ser punitivos ni agresivos con el paciente y con el familiar. En algún momento yo leí un post que decía que ya el paciente está sufriendo demasiado como para que también venga a un centro de salud, a una institución para que lo maltraten. Y esa es parte de nuestra filosofía de servicio, parte de lo que nosotros queremos implementar. Por eso es que tanto el paciente como el cuidador para nosotros es importante. ¿Qué nosotros estamos haciendo entonces como, como institución o como grupo de trabajo o qué es lo que nosotros recomendamos? Porque esto no es una idea propia nuestra. Esto es una idea que, que se ha venido trabajando en grupos de trabajo y la podemos compartir para que todo el mundo entienda lo que realmente podría ser. Primero, ya le expliqué que nosotros estamos dando unos adiestramientos o unas charlas donde estamos dándole las herramientas para que nuestro personal se empodere cuando nosotros hablamos de la palabra se empodere de la situación, es que tenga la libertad para identificar y tomar decisiones. Porque muchas de las decisiones hay que tomarlas fines de semana, de noche, o en turno vulnerable donde no hay un ente administrativo para tomarlas. Así que el personal hay que darle las herramientas necesarias para que pueda tomar esas decisiones. Si tenemos un personal adiestrado... Dentro de esas guías o de las áreas que nosotros estamos trabajando para mejorar esta situación, hemos creado alianzas con diferentes agencias de la comunidad. Por ejemplo, tenemos alianzas con el Departamento de la Familia. Todos reconocemos un ente gubernamental que tiene una burocracia, ¿verdad?, para poder atender y trabajar sus casos, pero hay otras agencias que no son gubernamentales, que están en la comunidad donde nosotros recurrimos también en auxilio, en buscar. Hay diferentes lugares donde estos adultos mayores viven, que hay personas que pueden tal vez ser un facilitador para darle continuidad al tratamiento y que el paciente no se convierta en una readmisión o en una complicación posterior. No podemos olvidar que también a esas personas hay que educarlos sobre la movilidad del paciente, sobre el tratamiento, sobre el alcance, sobre hacia dónde nosotros queremos llegar. Otro aspecto que nosotros hemos identificado y que nos ha venido resultando es que de entrada identificamos los recursos familiares, de amistades o de seres significativos que ese paciente tiene. Una vez nosotros lo identificamos, aunque no pueda estar todos los días en el hospital, Creamos una alianza con él, una comunicación con esa persona para tener un contacto. Yo no puedo determinar si al final el paciente se va a ir a vivir o esa persona se va a convertir en su cuidador, pero al menos ya hemos creado una alianza con una persona dentro de la comunidad, con un ser significativo que le puede dar continuidad a su tratamiento. En el peor de los casos, pues obviamente... Es cuando se nos quedan en el hospital porque no ninguna de las estrategias que nosotros hemos mencionado ha funcionado porque nos ha pasado también no todo es perfecto claro. entonces pues allí es que entonces somos un poco más agresivo con los entes o agencias gubernamentales para qué para que ellos también asuman su responsabilidad sí que en este aspecto tiene que ver con la ley 121 claro que, que entonces, pues ahí ya provee unas herramientas legales diferentes. Pero Pero, que, que la ley no solamente para la parte del de rol ministerial de, del Departamento de la Familia, sino también para los mismos familiares. Claro, lo importante en todo esto, que nos ha pasado muchas veces, mira, yo quisiera tenerlo en mi casa, pero no tengo la facilidad, no tengo el cuarto, no tengo los recursos. Si nosotros como institución identificamos eso, pues no dependemos tan solo de lo que el ente gubernamental pueda hacer. Empezamos a trabajar con las alianzas que tenemos. Eh, comunitarias y vemos qué recursos nosotros tenemos para entonces poder establecerle la continuidad y el cuidado a ese adulto mayor. Sí, porque sin duda, yo creo que, mira, a mí me gustaría ponerlo en un contexto, ¿verdad? Tipo que las personas puedan verse reflejadas. Y es que en muchas ocasiones la persona, el familiar, llega con el adulto mayor al hospital porque lleva años sin saber. Puerta tocar, cómo manejar el asunto, cómo hacer cambios por diferentes razones, porque no tiene acceso a educación, no tiene acceso a información. Eh, hay oh ya, familia, no, como bien dijo el doctor, no todo es perfecto. Hay familias que aquí el quien asuma el cuidado o a quien se los delegan es una persona que tiene sus condiciones de salud mental. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, cuando vemos todo este escenario, cuando llegan al hospital es luego de múltiples años donde se ha acumulado, ¿verdad? Todo esto que hemos mencionado. Y es como que esa primera señal de ayuda. Claro, esa primera, yo digo, doctor, esa primera hospitalización, porque cuando ya, como usted mencionó, llega la segunda, la tercera, la cuarta, pues ya ya el escenario cambia. Pero qué bueno el que puedan, y esto yo le invito a, a no solamente a los hospitales, eh, yo creo que parte importante de este tema es las clínicas, los médicos primarios, los que tienen su oficina que cuando ese adulto mayor llega solo a esa, a esa cita, pues mira, muchas veces llega ahí antes que llegar al hospital. Que puedan de ahí, de antemano, identificar, eh, ¿verdad? Que, que esto es un posible. ¿Y qué necesita, sabes? ¿Qué necesita? Muchas veces familia lo que necesita es orientación, que le digan qué puerta debe tocar. Uh -huh. Eso es importantísimo. Eh, doctor, yo tengo una pregunta. Y es que... Al escucharlo, como, como sabe, tenemos que pensar en la, eh, en la próxima generación, en la generación que se viene formando para precisamente trabajar en, en hospitales o dar servicio en el hogar. Y, y se me ocurre preguntar algo y es, oiga, ¿qué, qué temas, qué, qué capacitación tal vez debe tener estos estudiantes de enfermería, por ejemplo, o de auxiliares en el hogar? Porque ahora también pues, ha, ha habido una proliferación de... De cursos, de asistencia en el hogar y demás. Así que, si pudiéramos de alguna manera mencionar áreas, temas que usted entiende basado en la experiencia que deben estar tocando las universidades o los centros educativos, ¿cuáles serían? Pues mira, para empezar, yo soy bien, bien optimista. Yo creo que el futuro nuestro está en las manos de nuestros jóvenes de los que se están desarrollando hoy día. Yo no soy de los que pienso que todo está mal, que todo hay que hacer un exorcismo y romper los esquemas. Yo, yo soy bastante optimista y creo que nuestros jóvenes tienen el potencial. Lo que realmente es que tenemos que. y quiero utilizar esta palabra nuevamente. Darle la oportunidad de que se empoderen, darle los adiestramientos necesarios, las oportunidades de abrirle nuestros centros de trabajo y modelarle lo que realmente nosotros queremos que se desarrolle. Yo jamás voy a tener un servicio adecuado si yo no lo modelo, si yo no lo promuevo, si yo no lo demuestro. Así que mi, mi humilde, porque lo digo humilde de verdad, recomendación es que todo el que tenga la capacitación, la oportunidad de desarrollar un joven o una persona sobre estos temas que lo haga, que le abra las puertas y le dé la oportunidad para que se desarrollen. Después de todo, lo dijimos al principio, todos nos vamos a convertir en un adulto mayor si Dios no dispone de otra cosa con nuestra vida. Así que yo tengo que modelar el servicio, la atención, el cuidado que quiero recibir en algún momento cuando yo lo necesite. Eh, sí, yo creo que, que esa parte es, es importante, el, el poder. De hecho, una de las cosas que mencionamos mucho en la escuela para cuidadores, y aquí mismo, en, en el programa, de que hay una, tenemos que, que permitirle a las generaciones que vienen desarrollándose involucrarse en el cuidado. Exacto. ¿Por mm -hmm. qué? Porque es que familia, ¿cómo pretendemos que lo hagan si no se los enseñamos, uh -huh. si no le permitimos que se involucren? Así que desde que son adolescentes o niños incluso, uh -huh. ir delegándole tareas que están, que están relacionadas permite el que se vayan exponiendo y cuando, vea el momen, cuando llegue el momento algo bastante cotidiano, de hecho... Eh, hablando precisamente de las generaciones, pues nuestro abuelo estaba acostumbrado a eso, a ver a, a, a su abuelo vivir en la casa y entonces pues la transición al cuidado se da de una manera más natural. Ahora pues por mil y una razón es diferente, eh, pero creo que, que me, me parece muy, muy buena esa parte de abrir esos espacios y permitirle ver. ¿Cuál, cuál sería tal vez ¿verdad? la experiencia de 34 años? ¿Cuál entiende que es el reto principal de los escenarios médicos u hospitalarios que hace que, que atender la situación con el cuidador uh -huh. sea complicado? No con el adulto mayor que uh -huh. recibe el servicio, porque a veces es que lidiar el, con el familiar es complicado, ¿verdad? Y a veces eso obstaculiza el asunto. ¿Cuál entiende en su experiencia que, que puede ser ese reto? Esa pregunta es bastante compleja, ¿verdad? Y vamos a ver cómo podemos resumir. Una buena contestación. Porque realmente los servicios de salud en Puerto Rico han cambiado muchísimo, ¿verdad? No tenemos los recursos como por ejemplo instituciones a nivel de Estados Unidos y demás. A pesar de que recibimos fondos y trabajamos con Medicare y con normas y estándares de la nación americana. No, aquí en Puerto Rico todavía nuestro hospital y el sistema de salud no atempera. A, a lo que realmente se debe promover. Ese es uno de los primeros problemas que tenemos. Otro de los problemas que tenemos es que en muchas organizaciones, no estoy hablando de la mía en particular, ¿verdad? Porque soy bastante responsable en eso, pero en mis 34 años de servicio me he dado cuenta y he trabajado en diferentes hospitales, es que la oportunidad que nosotros le damos de desarrollo a nuestros jóvenes tal vez no ha sido la correcta o la adecuada. Nosotros tenemos que abrirnos, a la oportunidad de desarrollar nuevos líderes. Como se hacían las cosas, por decirlo así, o como se daba un tratamiento hace 30 años atrás, no es como se da hoy día. Entonces, yo, Francisco Iván, con mis 34 años de servicio, tengo que tener la capacidad de que hay que atemperar a los cambios. A la misma vez vamos atemperando los cambios, vamos demostrando esos cambios pueden ser buenos pueden ser reactivos si le modelamos la manera de servir no podemos ser personalistas y pensar que la posición es mía que el grupo es mío que este escenario es mío no el paciente le pertenece a todo y hoy en día yo no digo que el paciente le pertenece a todo, yo digo que el paciente el cuidador, el familiar, el ser significativo también nos pertenece porque a la hora de la verdad es complemento esencial para la recuperación de ese paciente por lo tanto dentro del desarrollo que yo le quiero dar a la nueva generación o a los nuevos líderes o a las nuevas personas es que tienen que reconocer nuestros líderes actuales que el desarrollo tiene que darse de manera reactiva y proactiva sabes que eso, eso me gusta mucho que, que lo mencionas porque sin duda oiga aún en las personas que tienen una cosa es el liderato uh -huh. y otra cosa es el liderazgo el liderato tiene que ver con la persona que tiene la posición el puesto pero eso no quiere decir que necesariamente sea un líder tenga el, el liderazgo eh, pero como bien mencionas, esa, esa el trascender, el, el, el ir formando nuevos líderes va a ser importante. Y sin duda, sin duda, yo creo que la pandemia nos trajo un reto. No uh -huh. sé, ¿verdad? ¿Qué opinen de esto? Pero la pandemia nos trajo un reto y es que eh, en los procesos de desarrollo profesional eh, o de los que se venían formando de manera profesional, no vieron esto, no, no tuvieron contacto, o sea, tenemos que hablar lo último en Puerto Rico desde el huracán María, los últimos tres, cinco años. Eh, no, no han tenido ese contacto de poder ver, el atender, el solucionar, el tomar decisiones de manera crítica o, o, o como bien mencionabas, de, manera, de forma proactiva, cuando tú adelantas eh, o tú puedes prever que se va a, a, a surgir algún conflicto o dificultad y tú buscas cómo hacer que eso no pase. O, o mitigas un poco uh -huh. y sin duda este tema como bien mencionas doctor es un uno que necesita ser de manera proactiva uh -huh. estamos de, por el momento estamos reactivos tratando de de, 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 de mitigar el asunto pero eh, todo esto que, que han mencionado de, de mirar los protocolos de ser más sensible de, de sensibilizar al personal uh -huh. Uh -huh. pero de mostrarles cómo ser sensible yo creo que eso es crucial es necesario. Sí, es necesario. Mira, y sin perder mi línea, la industrial organizacional, tengo que reconocer que las organizaciones no se prepararon para estos cambios, para estos retos. Por decirte uno nada más, el récord electrónico en el sistema de salud. Se supone que desde el 2004 nuestros hospitales estén cumpliendo con la ley federal del récord electrónico. Todavía hay muchas instituciones que están navegando en cómo lo voy a hacer o cómo voy a cumplir. Ya ve que ahora está empezando a ajustar y a decir, espérate, te he dado tanto dinero, ¿qué pasa que no estás cumpliendo? Eso es un problema organizacional, porque las organizaciones no se prepararon para eso, pero tampoco se prepararon para el cambio generacional, claro. y tampoco se prepararon para enfrentarse a la realidad que estamos viviendo con nuestros pacientes. Por eso es que yo vuelvo y les repito, los líderes que hemos tenido la oportunidad de desarrollarnos dentro de esta organización tenemos que ponernos en la o colocarnos en la posición de demostrar que hay que dar oportunidad siendo objetivo siendo empático pensando que el paciente no tan solo nos pertenece sino que el cuidador el ser significativo el familiar o como lo quieran llamar es importante para nosotros es parte del tratamiento, es parte de la opción de recuperación y es parte importante a la cual nosotros tenemos que atender. El paciente no está solo. De hecho, el paciente yo lo, yo lo está con alguien que nosotros tenemos que cuidar también. Doctor Baez, yo lo incluiría como parte del equipo. Claro. Parte del equipo. Parte del equipo de trabajo. Parte del equipo. Así que, bueno, nos quedan poco tiempo, me gustaría unas últimas recomendaciones, ya sea para nuestros compañeros y colegas de la oficina médica, de los hospitales o a los cuidadores, si nos puede dar unas una recomendaciones o un último comentario para ellos, se lo agradezco antes de cerrar. Seguro que sí, mira, muy bien, y tal vez puedo sonar repetitivo en esto, pero hay que ser objetivo y observar. Cuando nos llegue a nuestra atención, a nuestro servicio, a nuestra institución o a la institución de usted, cuando le llegue a un adulto mayor, un paciente que usted lo ve, véalo como un todo. El ser humano es bio, psico, social, espiritual. Usted tiene que ver todas las facetas del ser humano, porque en alguna de esas facetas, alguno de nosotros va a tener alguna necesidad. No podemos pensar el paciente vino para que le quite el dolor. OK, le ponemos el medicamento y le quitamos el dolor, pero ¿qué hay después? Así que mi recomendación es para todos los profesionales de la salud, para todos los cuidadores, aún para los mismos familiares de los cuidadores, ¿verdad? Eh, es lo mismo, vea al paciente como un todo, como un ser holístico, como un ser humano que tiene unas necesidades particulares y que nosotros de alguna manera tenemos que reaccionar, accionar sobre ello. No podemos pensar que es sanar o quitar el dolor y que otro resuelva el otro asunto. Al fin del camino es responsabilidad de nosotros. Yo probablemente no tengo todas las soluciones o no tengo todas las alternativas para ayudar a ese paciente, pero sí si puedo delegar en otras personas, puedo recomendar a otras personas, puedo referir a otras personas para que le den continuidad. Todo ente profesional tiene que reconocer que somos responsables una vez ese paciente llega a nuestro servicio o conocimiento. Eso es así. De hecho, yo, yo invito a que lo vean como un integrante de su familia, como alguien, un ser amado, para que, que, que podamos ser sensibles, levantar banderas y estar presentes, porque al final del día todos somos una gran familia. Y luego, doctor, podemos hablar de, de, de esa ley 121 y claro. de esos artículos que tienen que ver con, con las custodias de emergencia en los hospitales y demás, porque creo que es algo importante que las, famili las familias comprendan que esto puede pasar y cómo hay proceso. Así uh -huh. que yo me voy a adelantar y voy a hacer una cita abierta con usted para que nos acompañe <laughs> eh, más adelante y poder conversar acerca sí, de eso. Seguro disponibles. Usted nos deja saber sí. y, y claro. la colocamos en la agenda inmediatamente. Bueno, queda, queda como dirían nuestros colegas de derecho, queda emplazado. Así <laughs> que, bueno, familia. Agradecido enormemente del doctor eh, Francisco Iván Báez Borrero eh, por acompañarnos hoy. Así que doctor, gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación y realmente para mí es un momento oportuno y me siento muy honrado de tener esta oportunidad de poder compartir un poco de lo que nosotros hacemos como un ente de, o agente de cambio. Gracias, sabemos que sí. Así que familia, si usted tiene alguna duda o pregunta... Para el doctor Baez, usted va a hacer lo siguiente: nos va a enviar un correo electrónico a somoscuidadores.edu y nosotros, con mucho gusto, le enviaremos la pregunta al doctor para mire para que se la responda. ¿Está bien? Así que esa va a ser parte de nuestro compromiso con usted. Recuerde que si usted necesita apoyo psicológico o de trabajo social clínico en la clínica interdisciplinaria de servicios a la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Los residentes en Puerto Rico reciben el servicio gratuito. Usted va a hacer lo siguiente, el eh, 10, yes, dar una llamada al 787-841-2000, extensión 2413 o 2414, extensión 2413 o 2414, o con mucho gusto nos envía un correo a somoscuidadores.edu y nosotros los vinculamos con nuestra familia extendida de la clínica interdisciplinaria. Familia, y no, te, no hay tiempo para más. Esto se acabó, así que le agradecemos mucho que nos haya acompañado hoy. Y recuerde que nosotros tenemos una cita fija a la misma hora, por la misma frecuencia la próxima semana, y que lo que resta del día sea para ser feliz. Nos vemos la semana que viene aquí en Somos Cuidadores. Somos cuidadores.